Los parques del viejo continente han registrado grandes pérdidas al final de la sesión de este jueves, arrastrados por la incertidumbre que pesa sobre la crisis de la deuda en la eurozona. Apertura a la baja en Wall Street, nuevo desplome de las bolsas europeas. La austeridad y los recortes son una condición previa indispensable para volver al crecimiento. Nueva sangría del paro en España. Combinar austeridad y crecimiento es la difícil misión de la cumbre europea que ha iniciado este jueves. Para la prima de riesgo, esta ha sido la peor semana desde la entrada en el euro. España no necesita ningún rescate. España tiene la urgente necesidad de proceder a la reducción del déficit público si quiere financiarse. No por ello renunciando a los dolorosos ajustes que requiere una más estricta disciplina fiscal. La reforma laboral no ha frenado el paro en España. En el primer trimestre se ha alcanzado un nuevo récord. En España tenemos, como cualquier país del mundo, el estado de bienestar que podamos permitirnos. La inmensa mayoría de los pensionistas tendrán que pagar como muchísimo 8 euros al mes en medicamento en el caso. ¿Le digo la palabra deuda? Que... Mira, la verdad es que cuando me dice eso digo, deuda, deuda, se me hace tan raro esta palabra que yo exactamente no sé lo que es. Ruina. Una locura hoy en día, tal y como está la cosa. No paran de aumentar, suben los impuestos, la gente no puede pagar la deuda y no se hace nada. A la calle. Nos quedamos en la calle. A nivel personal, porque no te deja, te para. No puedes manejarte, no puedes ir a comprar. Toda la vida ha habido deuda, pero siempre ha habido un trabajo que ha hecho frente a esa deuda y se ha pagado. Creo que mi deuda personal la voy a poder ir pagando. Los que no trabajamos hacemos fatiga, y la verdad es que mucha fatiga, para poder pagar esas deudas. Que mis deudas personales, que evidentemente las tengo, pienso en las deudas, bueno, pues eso, cuando sale el tema de los bancos, de las deudas de los países. Que la deuda en realidad se está derivando el dinero hacia otro lado y no se está derivando lo que realmente se necesita. Unos pocos la han causado y la tenemos que pagar todo. Yo creo que esta nacemos en deuda. Lo que se habla de la crisis de la deuda, pues se entiende que es la deuda que tienen los estados. Es una deuda que se ha asumido por parte del Estado, pero que tiene un origen privado. Esta deuda se origina a raíz de la burbuja inmobiliaria, que está financiada con los excedentes de crédito que hay en Alemania y en Francia. Con anterioridad a la crisis, el Estado tenía una deuda pública pequeña. Estamos confundiendo la creación de riqueza con la especulación. Hablamos de capacidad de apropiación de la riqueza que ya está creada. Y eso supone que el enriquecimiento de unos a base de esa revalorización de activos patrimoniales implica el empobrecimiento de la mayoría. ¿Quiénes son los agentes que tienen mayor capacidad para apropiarse la riqueza que han creado otros? Pues básicamente son dos tipos de agentes, son la banca y las grandes corporaciones multinacionales, las grandes corporaciones empresariales. Ah,
a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores. Estado, esto tiene arte. La deuda del Estado. El dinero que el Estado ha invertido en financiarse y que hoy día pues lo debe a los distintos bancos europeos. Vienen porque el Estado ha empezado a gastar dinero inútilmente, entre comillas, ¿no? Como hace... Como lleguemos, vamos a hacer como Japón, que tiene una cacha de deuda. Hay que salir de esta situación como sea. ¿Y cómo es? Pues a través de recortes, aunque sean desagradables para todo el mundo, porque son desagradables y a todos nos afecta, pero como no sea así, no creo que este hombre haga milagros para salir de las deudas. La deuda del Estado es, mientras que ellos están ricos y se están llenando los bolsillos, a los demás que le den puñeta. Los bancos le estamos ayudando un montón, que le dan un montón de dinero y encima las casas las tienen cerradas. Cuando hablan de rescatar a los bancos y demás, pues yo creo que la inmensa mayoría de la gente tenemos claro que el dinero público se debería de emplear en otras cosas, en todo caso, rescatar a personas individuales con nombres y apellidos. Los bancos hacen una especie de golpe de estado financiero al decir que el Estado no tiene crédito, no es solvente, y no prestarle su dinero. ¿Con qué fin? Con el fin de transformar totalmente la estructura del Estado, entre ellas sobre todo la estructura que tiene que ver con el gasto público, la financiación de servicios públicos. La banca o las grandes corporaciones han defendido siempre que el beneficio que obtienen tiene detrás un riesgo, pero estamos viendo claramente que eso no es verdad, porque el Estado se ha tenido que endeudar para salvar a la banca. El capital financiero ha conseguido hacer del endeudamiento del Estado un negocio de una dimensión enorme. Se ha desarrollado también de una manera muy intensa en Andalucía la proliferación de megaproyectos. En realidad aquí tenemos muchos casos desde la Expo 92 hasta la Plaza de la Encarnación, pasando por la Torre Peli o ahora el dragado del río Guadalquivir. Y esos megaproyectos tienen todos unas características muy concretas. Uno, se nos presentan como algo absolutamente imprescindible, inevitable, el único camino a seguir, y además se nos oculta su finalidad. Se nos plantea que son imprescindibles para generar empleo y riqueza, y detrás lo que hay es un gran negocio para unos cuantos. Se nos ocultan los costes no solamente monetarios, sino se nos ocultan los costes también sociales y medioambientales. El caso del dragado del Guadalquivir ahora es absolutamente evidente. Se esconde un informe científico que dice que desde el punto de vista medioambiental el dragado es perverso. Otra característica de este tipo de megaproyectos es que hay un interés especial por presentar los intereses particulares, los intereses privados, como intereses generales. Pero ningún megaproyecto funciona conforme al libre mercado, porque no se conceden las obras a partir del libre mercado, sino a partir de relaciones de amiguismo, a partir de concesiones que tienen que ver con el tráfico de influencias, una simbiosis muy clara entre economía y poder. Pensar que un impuesto especial a la banca va a servir para reforzar el sistema financiero es un error. La entidad presidida por Emilio Botín ganó cerca de 9.000 millones de euros en 2009. Es además el segundo mejor resultado histórico del Banco Español. El grupo BBVA logró un beneficio neto atribuido de 1.240 millones de euros. Las medidas utilizadas en casi todo el mundo para hacer frente a la crisis financiera iniciada en 2008 están generando una herida social. Hay que combatir los funcionarios prepotentes e incumplidores. Para eso hay que evaluarlos y penalizarlos y convencerlos de que trabajan para nosotros. Y al estudiante que fracasa continuamente, hay que decirle que probablemente un fracaso se lo vamos a consentir, pero consentirle siempre que esté para acabar una carrera 8 años en vez de 5, no se lo vamos a consentir. Quien visita al médico abusivamente, hay que decirle que basta, que se han acabado los abusos. Y quien se apunta al paro porque sí, a
habrá que decirle que no. A nivel de trabajo no tenemos trabajo y a nivel de, pues, de ingresos y pagos, pues no podemos hacer frente. Wall Street ha cerrado al alza la semana más esquizofrénica de su historia. Coches, bolsos, joyas, pieles. El año pasado el sector del lujo creció un 25%. ¿Cómo pensáis que afecta el tema de la deuda a nuestro día a día? Lo que yo puedo decir a nivel personal, digo, claro, las cosas han cambiado mucho. Yo empecé a trabajar con 18 años, tenía mucho más derecho que ahora. Yo no sé esto como, yo antes iba al médico y era todo gratis, ahora tengo que pagar determinadas cosas. Cuando termine los estudios y termine mi trabajo, pues voy a tener que ir fuera al extranjero y terminar mi vida aquí y buscar un futuro mejor fuera. Mucho recorte, tristeza, ¿no? Mucha miseria, mucha pobreza. Mal futuro, ¿no? Recortes que hay en lo de los médicos, en lo de los médicos y... Nuestro día a día es no poder, es no tener para comer, no tener una bombona para bañarse, yo que están pasando porque están recortando de la sanidad, de la educación, me parece fatal, y se podrían, por ejemplo, recortar sus sueldos. Pero de robar y mangonear y llenarse los bolsillos, y ahora es el pueblo el que tiene que pagar esas grandes deudas, me parece que es una tomadura de pelo y ya está bien, ya está bien. Presupuestos, tanto en el nivel del Estado como en la propia Junta de Andalucía, unos presupuestos con bastante recortados en su cantidad. Todo lo que nos está ocurriendo a todos, toda nuestra pérdida de derechos, todas las pérdidas que estamos teniendo en acceso a los servicios públicos básicos, todo eso va destinado a pagar la deuda, que es la única partida que se incrementa en los presupuestos. Lo que no se cuenta, los grandes medios de comunicación, es que la crisis de la deuda no es lo que tenemos ahora, sino lo que está por venir. Y eso probablemente nos lleve a la privatización de servicios públicos, al recorte de mayores prestaciones sociales, también seguramente entrarán con la privatización de las pensiones, o sea, es un panorama bastante negativo. La problemática de la deuda a la que estamos asistiendo en estos últimos años en varios países europeos no es algo nuevo, sino que ya hemos vivido esto otras veces y en otros países en el mundo. Sobre todo de esto saben mucho varios países de América Latina y africanos. ¡Sí se puede! 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 ¿Cómo pensáis que las deudas hay que pagarlas? ¿Qué te digo? Paso palabra. Pagarlas hay que pagarlas siempre. Hombre, por supuesto. El que te presta el dinero te lo presta haciéndote un gran favor, ¿no? Digo yo. Bueno, claro, depende de qué deuda estemos hablando. Ni que pagarla ni que pedirla. Hombre, por supuesto que no. Tendríamos que hacer como en Islandia, en la que la deuda lo pagaron los banqueros. Obviamente, ya que has empezado eso, ya tienes que terminarlo, tienes que pagarlo. Es que si no pagamos los españoles esa deuda, ¿a dónde vamos? Y de eso se aprovechan los políticos. De plantar no nos podríamos plantar, creo que sí, pero lo que no alcanzo ya es las consecuencias que podría esto tener. Tampoco podemos permitir que un banco se vaya a la quiebra, porque eso es una situación muy peligrosa. Para mí no había que haber financiado nada. Ellos han provocado la crisis que han provocado y que se la busque y se la arregle como puedan. Pero lo que pasa es que esto es un entramado que ni los mismos economistas saben salir de él. No la pagaría, a ver qué sucede, no sé. Ya esperemos. Un terremoto, una marabunta la que se formaría aquí. Porque ellos fueron los que ofrecieron tanto dinero, ellos. Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Y ahora que ya me da y no puedo pagar, ¿qué es lo que está pasando? Mentiras, no se tienen por qué pagar, son mentiras. Si nos engañan después, no nos pueden pedir responsabilidades. ¿Sabes? Quiere decir que si las debes tú, págala tú. Se crea un pánico social en el cual se dice que el Estado no puede pagar sus deudas. En primer lugar, tenemos que superar el tabú que hablar de un impago de la deuda. Cuando la deuda supone una carga tan grande para la sociedad que atenta contra la vida
propiamente de las personas, la supervivencia de las personas, un Estado tiene que ejercer su soberanía. El pueblo se dio cuenta, quizás muchas veces no de forma racional, pero sí de forma casi emocional, que las políticas de la deuda o la crisis de la deuda era un chantaje que servía para imponer las políticas que beneficiaban a los inversionistas extranjeros y a los organismos internacionales, que llevaba a aumentar la desigualdad entre los pobres y los ricos, ¿no? que es lo que está sucediendo ahora mismo en Europa. Surgieron de forma espontánea y después organizada movilizaciones de la población que, junto con una estrategia de toma de poder, lograron desbancar y sacar esos gobiernos títeres que hacían las veces del trabajo sucio al servicio de los organismos internacionales. O como el caso de Ecuador, que lo que hizo fue, en el momento en que la ciudadanía dijo basta y impulsó y apoyó una necesaria auditoría de la deuda, se dio cuenta que el 20% de la deuda ecuatoriana era deuda fraudulenta con documentos para poder demostrarlo, hasta un 60% era deuda ilegítima, aunque era más difícil su demostración, y solo un 40% era la parte de la deuda que, de acuerdo con la normativa legal y contractual, debía asumir el país, ¿no? Esto supuso un plante por parte del presidente del país, que dijo que no iba a pagar ese 20% de deuda que no le correspondía. En este acto, de forma real y simbólica también, ¿por qué no?, recupera su soberanía absoluta. Lo que me parece irrisorio es volvernos locos y locas con el tema de la deuda y no cuestionarnos de raíz qué es esto de la deuda, ¿no? ¿Qué invento es este? ¿A qué estamos jugando? Se puede plantear una auditoría ciudadana de la deuda. Si conseguimos poner las cuentas claras y que la ciudadanía y todos entendamos que esta deuda es ilegítima y cuantificamos esa deuda, pues podremos llegar al punto de decir esta deuda no la pagamos. ¿Por qué? Pues porque no es la deuda de la ciudadanía. Esto que ahora se llama creación de riqueza y que a los economistas nos han enseñado que beneficiaría a todo el mundo es algo absolutamente perjudicial para la mayoría de la sociedad. De modo que hoy la lucha contra la pobreza es algo que tendríamos que orientar para luchar contra la riqueza que se está generando a base de empobrecer al resto. Ya sea Europa, ya sea los mercados, ya sea, me da igual, el Fondo Monetario Internacional, el Banco, me da igual, o el club este Bilderberg ese que hablan, no tengo ni idea. No creo que haya que aceptar sin más las reglas del juego.